Hola, qué tal? Buenas noches. Estamos aquí en la tertulia del balconcito, como todos los como todos los lunes. Ya nos quedan un poco porque enseguida ya se acaba la liga, llega junio, mm -hmm. llegan las vacaciones y más o menos para analizar toda la temporada eh, del Valencia Club de Fútbol y del deporte en general. Pues bueno, tengo la tertulia que más sosiego me da, que más calma, no como otras que me ponen de los nervios, que las voy a bloquear para los próximos medio año. Aquí con el demonio este que, que viene que me revoluciona las redes sociales y bueno, y estamos con Don Javier López Trigo. Hay. Ne, eh, neurólogo, Hospital Provincial, el 9 de octubre, colaboras con 9 de octubre y aparte me ha dicho un pajarito que el día 24 de junio te presentas a la elección del Colegio de Médicos. Sí, señor. Con Entonces, la, con la candidatura de Mercedes Hurtado. ¿Y eso para el pueblo que nos escucha, que vas a modernizar un poquito más la sanidad? Hombre, lo que vamos a intentar es eh, devolver un poco... Eh, el puesto de que se merecen los médicos en la sociedad que en los últimos años lo hemos perdido porque realmente no nos hemos defendido ni hemos defendido la sanidad como debíamos. Uh -huh. ¿Y tú vas a revolucionar cosas y vas a hacer cosas? No, lo, lo voy a intentar, lo voy a intentar. Porque, bueno. porque el otro día tenéis mucho que mejorar y los médicos también en la privada, déjame que en la privada y eso también, vosotros hacéis cosas, también los médicos de la privada, porque a mí se me caen las lágrimas. Mira, la gente que pagamos un seguro privado, atención 9 de octubre, todas estas mafres y todos estos, que si nos engañamos, pagamos un seguro privado. Y vamos con gente, pues con familiares, ¿eh? y te dicen, mira, te vamos a dar esto, pero si te encuentras peor, vete a la fe. Manda, manda, lo voy a decir, manda a cojones, eh. manda cojones. eh. ¿Sabría que Eso no lo veis vosotros, que hay muchos extranjeros por ahí y muchas historias. Bueno, yo, yo lo que te voy a decir es que, por lo menos en mi especialidad, eso no ocurre. ¿eh? Eh, mm -hmm. Creo que en la de mis compañeros tampoco. Eh, en tu caso se ha dado un caso y comprendo no, sí, tu Se encuentra peor que tu lo unfado. que lo a no, yeah. no, a ver, vamos, ¿estamos Hombre, no, locos no, no, oh, oh, qué no pasa la, aquí? No hay 9 es, de octubre, 9 no de octubre. Es, no es la salida No, no es la salida real ¿verdad? No. no, no. Bueno, ni, vamos a hablar de fútbol. Debería, me caliento, debería. me caliento, me caliento. Caliente, ¿sí? No, tenemos, ahí eso es una asignatura que queda pendiente. ¿Y eso vais a hacer algo vosotros? No, sí, ¿Por eso? yo creo que sí, hay que intentarlo. Eh, es una asignatura que queda pendiente en los hospitales privados. Y yo creo que los que hacemos medicina privada eh, en esto tenemos, un, eh, tenemos que movernos y tal. Y es que estos hospitales, que son grandes hospitales y que tienen muchos medios o bastantes medios, eh, en lo que adolecen un poco es el tema de las guardias o la, a las urgencias. Y eso habrá que, de alguna Entenderlo. manera, enfocarlo para mejorarlo. No, pero eso que es culpa de las compañías también de seguros, que seguramente sí. pagan poco y entonces pues no les da... Porque, hombre, que menos que en un hospital grande, pues tengas tu oftalmólogo, eh, tu traumatólogo, Mira, tu eh, tal, eh, por si alguien va con una lesión, porque... No, ahora lo llamamos, esperéis usted un par de horas, por el amor de Dios. Bueno, en fin, no me voy a, me voy a calmar, porque... porque me, me, me... Son chorraditas que, bueno, como vosotros, doctor... Eh, Ángel Segura, como su especialidad es la oncología y es una cosa mucho más seria que las tonterías que estamos hablando ahora. Y solo trabajo en la fe, con lo cual yo los recibo. O sea con lo que, cual usted nos sea, recibe, trabaja solo en, la fe, en donde, la fe, es donde a ustedes. <laughs> a nosotros detrás de nosotros el desierto, como dice que es. Aquel, de ustedes, <laughs> no hay es nadie donde a vosotros de... les envían los pacientes de máxima, tal, de, máxima complejidad. de máxima complejidad. Y cerebritos como usted, pues sí. están en donde están, pues en la fe, no están en otros sitios, ¿no? Ahí, ganando poco, pero, pero bueno, bien. No pero bueno, haciendo una cura en cosa para <laughs> sí, la humanidad, sí, sí, y sí, para sí, la sí, gente sí, que sí. se sienta segura, ¿no? Sí, 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 sí. Oye, me están diciendo, por lo que oyen la gente, que hay un mogollón de casos de leucemia que se están produciendo. ¿Eso, eso es así o no? no? Hombre, a ver, no es mi campo, ¿Ha, que, porque. A lo Solo de malos hematólogos. Normalmente, yo no creo. La leucemia suele, suele ser un cáncer con una, con una incidencia estándar, ¿eh? ¿no? No ha crecido. Lo que pasa es que probablemente a lo mejor pueden haber algún acúmulo o algún personaje relativamente relevante, como hemos visto los que dan un poco de relevancia, de relevancia social. ¿eh? Pero en cuanto a incidencia, no es un tumor con... Con características ambientales, y no es un tumor que tenga una incidencia in, in, in creciendo. ¿Vamos a hacer un programa de, de medicina? Porque se es que me motiva tanto, hay tantas ja, cosas bueno. que me dicen. Cuando voy por el fútbol, mucha gente me dice: dile, pregúntale a los doctores". Que... No, no, en serio, ¿eh? Habéis cogido un caché, yo creo que es muy importante. Pregúntale. Yo le iba a preguntar. La vida sexual de los valencianos, cómo es. Van mucho a su consulta a lo, a, de urología de la Fe y del hospital Gran eh, Casa de la Salud. Buenas, 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 buenas tardes. Buenas tardes, don Manuel Martínez. Buenas tardes. Vamos a ver, la, la disfunción eréctil es un problema que está asociado a, a la edad y es un problema muy, que tiene una alta incidencia a partir de los 50 años, ¿Ah, igual sí? que los problemas prostáticos. Uno de cada cuatro hombres, más o menos a partir de los 50 años, tienen problemas de erección. Es un, una, Una situación muy, muy, muy prevalente bueno, y muy incierta. Si tres ya tenéis más de 50, o dos por lo menos. <laughs> o sea que ya <laughs> Manuel <O sea>, <laughs> o sea, a pasar... Emanuel, sí, lo, bien, ha puesto, a mí, lo has dejado claro. ¿cómo se, ¿cómo somos cuatro... Se suele, o sea, como se suele decir, a mí no me mire. <laughs> bueno, bueno de las presentaciones vale. y hablando de los temas médicos, es que a mí realmente es lo que me motiva a hablar, más que de fútbol, vamos a hablar de lo que nos ha traído aquí. Lo más importante. Si tenemos que hacer una valoración, primero, ¿qué preferimos? ¿Hablar de lo que está de moda? o primero al fútbol, y luego. fútbol luego. Al fútbol, al fútbol, luego. al fútbol, muy bien, vamos así me gusta, Vamos a valoración de la temporada y luego... Vamos a valorar la temporada. Felicidades, usted acertó del 6 al 10, hemos quedado el octavo. Sí, ¿no? Enhorabuena, usted ha acertado. Ustedes... Sí, pero no. Nosotros no, pero, pero al final tendréis que deciros que os vais a mojar, porque aquí no, la, esa porra quedó así. No, en Casa Patacona, ¿no? Ah, sí, en Casa Teníamos... Patacona. Sí, sí. Tienes, puedes poner día, viernes, lunes, que viene... Ya lo hablamos, vamos a hablar de fútbol. hablamos. Vale, pues sí. valoración. ¿De temporada? ¿De toda la temporada. Hombre, eh, aparte de que de haber acertado, yo creo que en aquel momento tuve una visión de lo que podíamos dar de sí y creo que hemos dado lo que podíamos dar, no podíamos dar más. Y se intentó arreglar o pareció en un momento que tenía arreglo o que podía tener una mejoría, pero bueno, al final de la historia ha quedado en, en lo que era de esperar. Doctora, uh -huh. Segura yo creo que la temporada es nefasta no, deportivamente es nefasta es la, por puntuación y por porcentaje, lo hemos estado viendo en la <coughs> vez, leyendo en la prensa, es la peor temporada del año del descenso eh, yo no creo que el equipo haya, yo creo que el equipo podía haber quedado más arriba y haber dado algo más porque un equipo que ha ganado en el, en el no coun que ha empatado, le ha faltado actitud, le, fal le faltan, le faltan características futbolísticas, pero le ha faltado actitud y enchufarse Creo que cometimos, cometimos un error en el retardo de, de cambiar de entrenador, porque ahí perdimos un par de meses. Que yo creo que ese achacable también, ahí un poco salvo, tuvo ahí ese, ese lunar, aunque bastante pelea ha tenido luego con otras cosas. Y luego yo creo que el entrenador que entró, bueno, pues mejoró al que estaba, pero tampoco ha sido una cosa hasta allá. Y el resumen es que en la liga hemos hecho una temporada lamentable, en la copa no hemos eliminado a nadie y en Europa pues hemos tenido dos, ra dos rafagazos que nos podían haber ilusionado, pero que la realidad es que la temporada ha sido muy mala, muy mala. Muy difícil, también por temas gesta deportivo. Yo creo que los valencianistas este año, yo estaba pensando desde agosto cuando me vine a ver el primer partido, que bajamos aún de vacaciones, hasta el día que nos marca el gol en Vía pues repasas un poco todo y te das cuenta que es una temporada muy dura, hemos estado en la prensa por la venta, por el entrenador y al final, bueno, pues la sensación que nos queda es que lo hemos, hemos, lo hemos pasado muy mal y bueno, pues al final la temporada muy mala, a los jugadores hay que hacer limpieza, hay que tener claro que muchos jugadores no valen y bueno, hay que dar el margen de confianza, quizá al entrenador yo le daría un año nuevo, aunque tampoco me rasgaría las vestiduras si se buscara un entrenador diferente. No, está confirmado Ruffetti. Sí, 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 lo, eso ya lo. Que no me parece mal, pero bueno, tampoco es que nos apasione. Y bueno, pues yo creo que el año que viene hay que intentar mejorar como mínimo dos puestos y como mínimo. Sí, a mí me gustaría analizar como si mínimo ahora, cuando 12, haga, 12 puntos. Cuando 15 haga 15 puntos el doctor más, Martínez su valoración, me gustaría puesto por puesto a ver qué os ha parecido, porque a mí me ha sorprendido la reacción del público, sobre todo con muchos jugadores, a ver qué pensáis. Y tú, si tuvieras que, doctor, si usted tuviera que, que hacer una valoración de. De la temporada, sigue pensando que nefasta, muy mala, aunque hemos quedado octavos. Totalmente de acuerdo con tanto con Javier como con, con Ángel. Yo creo que esto no es fruto de la casualidad, evidentemente, lo hemos ido hablando a lo largo de la temporada, es fruto de la devaluación progresiva que ha tenido el equipo en los últimos años. Entonces, una mala planificación deportiva, un deterioro progresivo del equipo como consecuencia de la venta de los jugadores más relevantes que teníamos y ese deterioro ha llevado a esta circunstancia. ¿no? Estoy de acuerdo con Ángel en que eh, la segunda vuelta... Todos pensábamos que podía haber un efecto Valverde, como hizo el año pasado Valverde con, con respecto a Pellegrino, pero en la segunda vuelta, lamentablemente, no solo hubo un cambio de jugadores, sino que tampoco ha habido un, ese relanzamiento del equipo hacia adelante. ¿no? Eh, evidentemente, la, la campaña se podía haber mejorado si no habíamos tenido la desgracia del partido contra Sevilla. El haber salido a la final pues, podía haber, en cierta manera, mitigado eh, toda esta nefasta campaña, pero la realidad es esa, y la realidad es que estamos fuera de Europa, con el cuarto presupuesto de, de la Liga española estamos fuera de Europa y con una campaña que ha sido realmente mala. Ustedes creen que un entrenador hace un equipo, es decir, por muy bueno que sea el entrenador Valverde, el, el Athletic los jugadores son mejores que los del Valencia. Ha, ha tenido mucha influencia por Lo ejemplo. Hablamos en su día. Y... Ha tenido tanta influencia Valverde? Sí, evidentemente sí. Claro que ¿Sí? Evidentemente ¿Ustedes sí. Que sí. Ustedes creen que sí. no la tuvo Benítez con el equipo aquel. Aparte de que tenía grandes jugadores, pero no la tuvo Benítez. ¿Cuándo, yo es que he ido discutiendo con ustedes ¿cuándo bastante. Jugo, eh? ¿Cuándo jugó Rufete como con Benítez? ¿Cuándo jugó Curro Torres como con Benítez? Nunca la he Precisamente, yo, 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 creo influye, preguntaría... yo creo que sí que influye. No solo eso, mira el Atlético el año pasado, prácticamente sin ningún cambio con el Atlético de esta temporada. No, es el mismo equipo que hace cuatro años jugó con el Albacete. El mismo equipo. Mira la el temporada. Mismo equipo cambiando el portero y cambiando a Diego Costa. Mira la temporada de Bielsa el año pasado y mira la temporada de este año. Mira el Valencia, la primera. La primera... La primera parte de la temporada del año pasado, y Miral Valencia, la segunda parte de la temporada. Creo que tuvimos mala suerte, que Valverde se tenía que haber quedado, que probablemente Valverde hubiera sacado más provecho a estos jugadores, pero por desgracia no fue así y hemos tenido que sufrir. Pues, Yo esta... creo que sí que influye, no es lo único, pero, pero influye, 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 no. influye. Yo creo que si no, si no, también, igual que los jugadores, los entrenadores también tienen su caché. y hay entrenadores que están siempre en equipos de primer nivel y entrenadores que no están en equipos de primer ¿cómo, nivel cómo valoraría vamos a empezar por el entrenador cómo valoraría usted o sea, la, yo es que creo eh, que eh, Pichi cómo lo valoraría con, esto contestándote a lo, a un poco a lo que estabais diciendo ahora yo es que creo que además hay que juntar lo que dices tú hay más circunstancias ¿no? entonces un entrenador puede ser de, de buena calidad pero como no tenga una estructura de club detrás que, que lo apoye y que y que sea un poco el reflejo de lo que él quiere y ponga orden en los, eh, en los jugadores eh, los tenga disciplinados etcétera y tal el entrenador puede ser bueno pero puede fracasar en ese aspecto ¿no? entonces pienso que, que aquí lo que falla es que desde hace años como, como habéis comentado eh, el, el todo no solamente el equipo sino todo el club y toda la estructura del club se ha deteriorado y encima además con todo lo que ha pasado en los últimos digamos el último año, en los últimos meses y, y con todo el follón que hemos tenido, pues claro, eso da <coughs> duda, incertidumbre, eh, eh, poca sensación de autoridad, etcétera y dar, Que claro, al final eso se refleja en, en la situación del equipo. El entrenador es importante, pero hay más cosas. ¿no? El entrenador, evidentemente, no es lo mismo tener un entrenador de postín o de, o como tú dices, de un equipo de alto nivel. A, a un entrenador que venga... ¿Y usted lo calificaría, poco... usted doctor, lo calificaría de buena labor el espacio de tiempo que ha estado Pichi en el, en el Valencia Club de Fútbol? ¿Cuál sería su nota para, para el entrenador del Valencia? Me gustaría yo, una ronda de... yo le daría un aprobado justito, eh, quizá llegando a un 6. Un, pero cosa ha así imprimido, ha imprimido carácter, ¿no? Un poquito. Yo no, yo, no, tanto, yo, ¿no? Yo no, yo no termino de verle ese carácter, pero pienso que no es porque él no lo tenga o porque él no lo no lo imprima le sino dale. porque la situación del club en general no ha permitido esa, esa, eh, ese empuje a lo que es el equipo y ya a al entrenador ¿no? y entonces ahí para mí es donde <coughs> está el, el, el fallo no usted qué nota le daría doctor seguro yo coincido con, con Javier yo le daría máximo seis me movería entre el aprobado y el bien no le daría no creo que llega al notable y, bueno, yo creo que no ha imprimido demasiado carácter al equipo. El equipo ha seguido fuera de casa. Creo que no hemos ganado el partido del Barcelona en toda la segunda el vuelta. Único. Único. Perdimos contra el Celta 2-1 y en toda la segunda vuelta no hemos ganado un partido fuera de casa. El, único. el equipo se ha seguido cayendo. No creo que le haya imprimido A ver, mucho si carácter. En no la Europa League, que sí que hemos ganado en, en... ¿En dónde? ¿La Europa League fuera de casa? Ninguno. Sí, ¿no? sí Ludo Górez y, y Dinamo de Kiev. Ludo Górez y Dinamo de Kiev en Chipre. Ah, Dinamo pues, de Kiev en Chipre, vale. Bien, pues hemos ganado esos tres partidos. Ludo gore tiene de Kefan Chipri y la de Barcelona. Yo le daría mm, entre el 5 y medio y el 6. Sí que es cierto que a lo mejor podemos darle un año con tranquilidad, con estabilidad, eh, haciendo un equipo a su gusto, aunque en diciembre se le trajeron jugadores, que sí que luego hablamos de ellos. Pero yo no, lo, no le no, doy... No, un le no o Entre un 5 y un 6. Sí. ¿Usted, doctor Martínez? Yo un 6 y medio. Un 6 y medio. Yo creo que ha fallado. en momentos puntuales pero que han sido muy relevantes. Probablemente el partido de ida contra el Sevilla hubo un mal planteamiento probablemente mediatizado por las bajas que habían. Eh, eh, jo, Fogo, Jolines, Jolines, y si, y si el. tuvo que jugar sí, de central en, si en Villano mete ese gol a lo mejor hubiera cambiado la yeah, historia a tres yeah, metros. Pero, eh? pero hay, también es achacable oh, también es achacable el planteamiento final del partido contra el Sevilla en casa oh, eh? ese cambio de parejo yeah, es, un, es un cambio que, hay, que no, estaba, estaba muerto. Eh? Pero estaba es un muerto, cambio muerto. que difícilmente mucha gente no lo entiende. Está está, está, está muerto. yo creo que ha intentado darle un un, un toque personal al equipo es difícil es difícil coger un equipo con tanto cambio y a mitad de temporada y, y darle la vuelta eso es muy difícil es muy complejo pero eh, le ha dado algo de, de identidad al equipo algo por eso le doy un seis y medio pero creo que realmente si pudiera ser y si tuviera otro otro entrenador de caché yo yo intentaría fichar otro entrenador de, de un, pero un contrastado un cuadro de primer nivel bueno pues ya está confirmado pero, pero, pero... que tanto rufete como sí. Sí, 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 sí perdón una cosa nada más Mira, yo creo que la diferencia de un entrenador de alto nivel a un entrenador, digamos, de un nivel normal es que el entrenador normal puede plantear un equipo o mover a un equipo por sí solo o a solamente el equipo. Un entrenador que de alto nivel cuando llega a un club mueve hacia el equipo, o sea, mueve al equipo, pero mueve también a toda la estructura del club. Y la hace a su imagen y semejanza, a lo que él quiere. Y esa es la diferencia entre, creo que, un, jugador, un entrenador como Pizzi eh, y quizá pues, un entrenador, no sé, por poner un ejemplo, pues eh, o el fracaso, a lo mejor, del Tata Martino. Fíjate mm -hmm. lo que te digo. Fracaso del Tata Martino... El... Yo creo que aparte, además influyen otros factores. ¿no? Eh, ahora han salido a la luz estos últimos días que la preparación del equipo durante los entrenamientos pues, parece que no era adecuada, bueno. que utilizaba métodos an anticuados para lo que estaban acostumbrados en el Barça. Yo creo que el, el fallo del Tata Martino es que el Barcelona se... Evidentemente lo tiene que fichar por las circunstancias que todos conocemos de, de, el, de la enfermedad de Tito Vilanova, pero yo creo que el Barcelona ahí se equivocó, porque tú tienes que... Y más un club como el Barcelona, y eso es lo que quería referirme ahora también con respecto al Valencia. Tú tienes que tener una filosofía de juego y el Barcelona la tiene idéntica desde hace muchos años. Y tienes que intentar mantener esa filosofía de juego y probablemente implementarla de alguna manera. El gran entrenador es aquel que además de tener recursos técnicos, que creo que la mayoría de ellos los tienen, son capaces de gestionar un vestuario, un vestuario de forma adecuada. Y probablemente en el Barça en este, en este año ha fallado, creo, al final eso, la gestión adecuada del, del vestuario. Yo también creo que el Barça, y el, y el Barça y el Valencia tienen un paralelismo, que como instituciones no han sabido renovar el equipo. ¿eh? Yo creo que el Barcelona gran parte del fracaso es que no ha sabido renovar el equipo claro. porque hemos visto que al final no tenía centrales no tenía porteros y bueno, el Valencia hemos ido devaluando el equipo y al final nos hemos encontrado pues, con lo que tenemos Entonces... Puestos claves eh, empezó Guaita, Albert se lesiona, al final Yo está creo, claro eso, eso, bueno, no eso lo, lo discutimos hace tiempo Albert, hablamos, hablamos, al, si, de, hablamos de jugadores si estamos y, hablando... y resumimos Sí, sí, por ejemplo, estamos diciendo Alves Guaita, se ha, dado, se ha confirmado que Guaita ha pasado una temporada mala, aunque es un gran portero, y que Alves le ha comido el terreno y, y seguramente pues Guaita de la casa eh, esta temporada. ¿Estáis todos de acuerdo, sí. no? Sí. Evidentemente yo creo que va a haber una revolución. Va a haber una revolución. También esa revolución tiene que ser con cuidado. Todos tenemos claro que cinco o seis jugadores nos quedaríamos sí o sí. Alves, Mathieu, eh, Parejo, Keita, Bernat y Paco Alcácer. Yo creo que fuera de esos los demás son prescindibles. Yo uh -huh. creo que todos los demás son prescindibles. Pero también es cierto que el Valencia tiene en estos momentos un problema y Tiene 30 jugadores. Tiene 33 tre jugadores, si contamos además ya los fichados. Y gente que tiene que volver. Y ahí hay, darle, hay que darle cabida, pues probablemente a Carles Gil. Yo, Carles Gil sería un jugador que me quedaría. Eh, que hay que quedaría, verlo. En el, el que ha verlo. hecho muy buena temporada. Carles Gil no sé. hay, sería un jugador que habría el que el volver. no es el Valencia. Y luego habrá, habrá que ver qué es lo que pasa con todos estos jugadores que tenemos fuera y que va a ser difícil que muchos de ellos nos podamos desprender. Caso, Vanega, Caso Rami, Caso Ramí, Caso lo tenemos fuera. Dorland, Hay que, recordar Dorvan, que incluso. No sé en qué situación contractual está. Yo creo está. que ya está fuera. El Postiga, Guardado. ¿no? Que incluso está Fernando Gago, sigue siendo un jugador de Valencia. Vamos. Yo coincido contigo, lo hemos estado hablando antes. Yo creo que todos tenemos en mente que Alves, Mathieu, Bernat, Alcácer, Keita de los refuerzos en invierno y Parejo han sido. Ahí podríamos jugadores eh, Probablemente Joao Pereira y Javi Fuego han estado. Cumpliendo discretos, habría que ver qué recambios puedes traer. Lo demás es todo prescindible. De los refuerzos de invierno, que, nos quedaríamos con Keita y los demás no creo que haya ningún motivo para seguir. Y todo lo demás que tienes fuera, pues yo creo que sí, por aquí ya vemos a en un avión a Vanega, Gago a Jonathan Viera, pues la curva no corta la por una zanja en Manises, vamos, quiero decir, eso no... Oye, nadie, ¿habéis nadie ¿no? entendido, entendido por qué a Jonas se le pica tanto cuando sale del terreno de juego, cuando se va del terreno de juego? Un, un, un jugador que ha costado un millón de, de euros, que ha sido rentable para el Valencia, ¿por qué la afición del Valencia la ha tomado con, con la Jonas? La afición del Valencia, no, yo a Jonas, yo lo hemos hablado algunas veces, yo he defendido a Jonas siempre, incluso en mi, en mi, puesto, en mi sitio en estalla pues... Era de los pocos. Yo creo que a Jonas mmm, no se, se le pita y no se le entiende por, porque es un jugador frío, es un jugador que no es rápido en el arranque, pero mmm, hay que ser realista. Eh, Keith, desde que se fue soldado es el mejor delantero que hemos tenido este año. Y Jonas es un jugador que ha sido muy rentable. Y yo creo que hay un poco de. Y que me perdone la afición, con Jonas ha habido un poco de incultura futbolística. ¿Tú te lo quedarías? Yo a Jonas. Si no vas a traer otro punta, meterme me lo quedaría. Hombre, pasa, te vas a hacer una revolución. si sí, vas a traer... Hombre, a ver, todos tenemos en la cabeza que Jonas es uno de los pocos jugadores que vas a poder vender, sacar el rendimiento, no, que no, vender, quieres, no quieres ven, tapar ven, a Paco. Ven, ven, vender a Jonas van a ser 2-3 millones de euros, no van a ser Sí, 4, solo, 14, solo, ese es el valor de mercado. Bueno, pues no lo sé. Eh, no vas a tapar al Cáceres, pero a Jonas, si traes algo, te lo quitas. Si no, entre Vargas y Jonas, nadie tiene dudas. Que no, se yo daría, creo que Vargas ¿no? sale. Eh? Vargas. Yo pienso bueno, bueno, que sale. en Venga, el caso sale. de Jonas, tú, ¿Eh? ¿Tú, ¿Qué tú preguntas por qué, por qué, ¿Por qué la gente se le quita o se le protesta cuando se va. Yo creo que es porque la gente lo que ha estado esperando, eh, al final sobre todo, y tal es un, un esfuerzo, una dedicación, un, una una especie de dedicación un, un sobreesfuerzo incluso físico y, y vamos a ser ciertos, sinceros eh, Jonás nada de nada, vamos, o sea es lento, eh, si es un gran jugador puede ser, tiene una gran técnica y tal, es verdad que no se ha metido muchos goles, tampoco teníamos otro que nos metiera ¿Pero qué, quieres, ¿Qué le quieres pedir a Jonas? ¿Que defienda pues, la eh, línea de medio no, y luego llega no, arriba al altitud, remate? Altitud, altitud, altitud. Altitud. Yo creo que la tiene. Yo, yo creo, creo que la tiene. Yo creo que no. Lo que pasa es que, yo, el, yo gol, que no. el segundo gol que hace Jonas que de cabeza tiene, al Sevilla la, es un golazo. La actitud la que, tiene, que, que tiene todo el equipo eh, es, en estos últimos meses no ha sido la no, que la gente quería. Pero Jonas, cuando jugaba con soldados. Y Jonas ha sido más. Yo, yo John, que... cuando jugaban Jonas y Soldado Soldado, Soldado hacía el desmarque de ruptura a la carrera y Jonas era el que tenía el balón en los pies rodeado de dos tíos y se la podía, podía soltar y lo sigue haciendo, a Jonas que le quieres pedir que baje al medio del campo a defender con Keita para luego llegar en carrera pues, pues, el ejemplo. Eh, pues, pues fíjate ¿Sí? me dices... has estado menos comprometido Jonas que os pongo un ejemplo, sí. un ¿Que, ejemplo que Vanega Os pongo un ejemplo no, contrario. No, que no. Dorlan Pavón, que el del postiga. postiga. El del Postiga no ha Yo agradado. te he dicho que dentro de, la me, de todo el equipo, y tú me has dicho, ¿por qué? Porque es un hombre que ha estado ahí, es un hombre pero que... Yo estado menos comprometido que, con el Romeu, que yo a Pereira este año. Sí, pero él del Postiga que... va al Mundial. Sí, yo, yo creo, creo que el problema no de Jonas... Fraco, pero bueno. El problema de Jonas es que, eh, en cierta manera, se ha, se ha enfrentado a la grada. Entonces, en determinadas circunstancias, sí. no, eh, lo, bueno, la grada se, sí, no ha devuelto. A... Cuando ha metido algún gol, eh, se, ha, se ha girado a la, cara, a la grada se y, puesto... y se ha puesto en plan chulo. Eh, Parejo revertió la situación de otra manera. Sí, sí, porque jugador. con fútbol. Porque no, pero, a Parejo se ha silbado muchísimo. Mestalla, muchísimamente, ha enfilado a jugadores a los que ha enfilado. Ángulo, claro. al que tendríamos que ponernos de pie cuando habláramos de él, que fue durante muchos años el jugador con más títulos de Valencia, a Miguel Ángel Ángulo, la grada de Mestalla se pasó años Evidentemente. silbándole. Entonces, Parejo ha salido a revertir la situación. Jonas, Tampoco tenía. Yo creo que ha intentado... En cambio hemos consentido mucho más a Vanega que a Jonas. Por supuesto. Sí. Eso es cierto. Mucho más a Vanega que a Jonas. Se consintió mucho más a otro tipo de jugadores. Sabinilie. El aquel rumano que jugaba con Ilie. Popescu. El que... No, el otro, el Denis Servan. Denis Servan, madre mía. Popescu. Vamos, seamos. Otra seamos, pregunta de un jugador antes de a publicidad. Vosotros negociaríais con Chelsea Oriol Romeu, no, ¿Sí o No. 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 Claramente no. Claramente Siguiente no. pregunta. No, y tengo una, y tengo una <laughs> yo dependiendo, que me, ilusión, me yo, dependiendo, pero no. yo dependiendo del tipo de equipo que no. se haga, sí. Claramente no. No, con Keita Javi Fuego, yo no, yo no. Keita Javi Fuego, Tamendi fichado y, y no. No no, no, tiene, no, no tiene hueco. No tiene hueco. No, claramente no. Claramente no. Claramente, no. claramente no. ¿Tú me puedes argumentar el por qué sí? No sé. Me parece un jugador todavía aprovechable. Sí, ha tenido mala suerte, pero yo, no lo, yo creo que no... Ha tenido mala suerte y ya está, pero no, 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 está no, no está para nada. Bueno, pues nos vamos a ir a una pausita aquí en el balconcito con B365, la casa de apuesta más importante del mundo. ¿Y dónde se comen las mejores paellas de Valencia? En el Restaurante Patacona, en el Paseo de B... la Patacona, en, en Alboraya. Bueno, unas paellas fenomenales, una cocina, un restaurante, bueno, que quita el sentido. Nos vamos aquí, una pausita en el balconcito. Cuidamos de ti. A toda hora. Te hacemos reír. Te informamos. Lo contamos todo. Te escuchamos. Vivimos la fiesta. Damos espectáculo. <laughs> Hablamos con los que son y viajamos a donde están. Con el deporte. Comprometidos. ¿Te divertimos? Muy nuestros. Porque somos Valencia. Somos Televalencia.